llamada de auxilio generaría una gran movilización policíaca, rescatistas de bomberos y protección civil, al informarles que en la comunidad Lomas del Sauce, en la ciudad de León, una mujer había caído un pozo. Según los primeros reportes, la mujer identificada como María Cruz Ramírez, de 58 años, estaba bajo tratamiento psiquiátrico, pero que esa mañana actuaba normal. Ella salió a caminar cuando sucedió el accidente, tras caer al pozo ubicado en la parte trasera de su casa. La hija de la mujer indicó a los elementos que su madre quedó atorada entre las ramas y las piedras. De inmediato las labores de rescate iniciaron, pero el pozo tenía una profundidad de 220 metros, quedando la mujer a unos 45 metros, lo que dificultó el trabajo de por lo menos 40 elementos de distintas dependencias. Por varias horas se realizaron maniobras para lograr sacar con vida a la mujer, pero a eso de las 2:30 de la tarde los rescatistas sacaron. A María, pero por desgracia está sin vida y con notables golpes en su cuerpo. Trascendió que la mujer pudo haberse quitado la vida al aventarse al pozo, por lo que algunos piensan fue suicidio, a causa de su enfermedad que padecía. Aunque la hija de la hoy fallecida dice que fue un accidente, será hasta que las autoridades terminen con las averiguaciones que determinarán cómo sucedieron los hechos.